Bien, hoy quiero predicar acerca, hemos visto en estos últimos tiempos un creciente, una multiplicación de enfermedades, de gente enferma, porque generalmente uno veía a los enfermos en personas que ya tenían 60 años, 70 años, 80 años, pero hoy día hay enfermedades que han venido sobre jóvenes de 22 años, 25 años, enfermedades que no se conocían, que uno no sabía sus nombres, pero que hoy día son tan común ver jóvenes enfermos. Hoy día es común ver señoritas enfermas. Cuando la Biblia dice en Isaías que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, si yo creo que Cristo viene, es porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia también dice: la oración de fe sana al enfermo. Entonces tenemos en nuestra casa paquetes de remedios para cada ocasión, un remedio. Entonces yo quiero predicar porque el Dios de ayer es el Dios de hoy. Amén. ¿Están preparados? Vamos al libro de San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 al 9. Quiero leer la palabra en el nombre del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano. Pueden decir conmigo: de cualquier enfermedad. Diga conmigo: de cualquier enfermedad. Había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. 38 años, toda una vida. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, diga conmigo, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, diga conmigo, y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Vamos al libro de Romanos, capítulo 14. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15:4 dice así. 15:4, Romanos. Así dice. Porque las cosas que se escribieron antes, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura que tengamos. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza, para poder alcanzar tú y yo la esperanza. El Dios de ayer es el Dios de hoy. Yo cambio, pero Él no cambia. Si Dios lo dijo y está escrito en su palabra, Dios lo va a hacer.
¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Amén. Y aquí vamos a ver una historia que ocurrió en Jerusalén. Dice que Jesús subió a Jerusalén. Cada vez que uno va a Jerusalén, sube. Y dice que había allí un estanque llamado en hebreo Betesda, que también significa casa de misericordia, también significa casa de compasión y también significa casa del olivo. Cada vez que tú y yo vamos a Jerusalén, subimos. Cada vez que tú y yo venimos a la iglesia, a nuestro Jerusalén, subimos. Cada vez que yo me alejo de la iglesia, yo desciendo, yo bajo. Pero cada vez que yo voy a mi Jerusalén, espiritualmente yo estoy subiendo, porque vengo a oír una palabra que no está en el mercurio, porque vengo a ir oír una palabra que no está en 24 horas, sino que es palabra de Dios. Es una palabra del Dios Todopoderoso que Dios quiere transformar y cambiar, y que tú y yo podamos tener una vida distinta, diferente y feliz. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cada vez que yo vengo a la iglesia, yo voy a subir. Cada vez que yo vengo a la iglesia, yo voy a subir. Por eso yo creo y no dudo que te costó llegar a la iglesia hoy día. Cuesta subir cuando uno sube un monte. Cuesta subir cuando uno sube una montaña. ¿Verdad que cuesta subir? Y yo no dudo que tuviste problemas para llegar a tu Jerusalén, porque llegar a la iglesia es subir. Amén. ¿Es qué cosa? Subir. Cada vez que vengo a mi iglesia, cada vez que vengo a la casa del Señor, yo voy subiendo. Un hombre bajó de Jerusalén y descendió, y lo agarraron, dice, unos ladrones, lo golpearon y lo dejaron casi medio muerto. Cada vez que tú desciendes, algo nos sucede. Cada vez que tú bajamos, algo nos sucede. Pero también nos sucede cuando subimos. Algo bueno Dios tiene para nosotros. Algo Dios bueno tiene para nosotros. Amén. Dice que tenía 5 pórticos y yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos que estaban tendidos en los pórticos, en los 5 pórticos, 5 puertas. Y ahí uno puede ver, realmente es como un hospital, que todos los enfermos llegan a un hospital. Es como ir a una sala de urgencia donde están los enfermos, los paralíticos, gente que espera que alguien los ayude. Ahora, ¿por qué se juntaba la gente en ese lugar? El versículo 4, quiero que pongamos el versículo 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquiera enfermedad. Diga conmigo: de cualquiera enfermedad. Los pastores representan al ángel, y es responsabilidad de nosotros poner en movimiento las aguas de Dios, que es a través de su palabra y las ordenanzas que contiene su palabra, y eso va a provocar un mover de Dios en la iglesia. En este pórtico había un ángel. En el libro de Apocalipsis, la Biblia dice: escríbele al ángel de la iglesia. Versión chilena: escríbele a Chaparro. Escríbele a Antonio. Escríbele al ángel de la iglesia. Entonces, es responsabilidad del pastor que a través de la palabra haya movimiento en la iglesia. Cuando el agua se estanca, el agua se pudre.
empieza a salir mal olor. Entonces siempre tiene que haber un mover del Espíritu Santo moviendo el agua dentro de lo que es la congregación. Y esa responsabilidad de nosotros los pastores. Quiero que pongamos Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Mire lo que ocurre. Ezequiel 47, 1. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Diga, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿De dónde salían las aguas? Sigamos. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su manto, midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Está prendido el aire, ¿no? O me subió la presión. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Pregunta. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todos los que entraren en este río. Dos cosas deben ocurrirle cuando usted viene a la iglesia. Número uno, si estamos enfermos, nos sana. Y número dos, que Dios siempre te va a desafiar a ir 500 codos más adelante. Chao, me voy. Me voy. Dios te va a desafiar de tal manera, literal, que dos cosas me deben ocurrir dentro de la iglesia. La número uno, si estoy enfermo, me sana. Y la número dos, Dios siempre me va a desafiar a ir hacia adelante. Primero el agua te llega a los tobillos, después el agua te lleva a las rodillas, y después el agua te llega a los lomos, y después ya tú no puedes tocar hacia abajo, sino que tienes que nadar. Usted tiene que vivir esa experiencia. Desde el día que usted llegó a la iglesia, usted ya no es el mismo. Algo te sucede en la iglesia, algo me sucede en Jerusalén, porque voy a subir y Dios siempre me va a desafiar. Dios siempre me va a estar desafiando para ir más allá de la lógica, más allá de lo común. Tú y yo somos diferentes. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Somos tú y yo, pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre para anunciar las virtudes de aquel que un día nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea su nombre. Dos cosas te deben ocurrir en la iglesia. Si estoy enfermo, me sana. Y Dios me va a desafiar. ¿Cuánto dice conmigo? Dios me va a desafiar. Vámonos, volvamos a Juan capítulo 4, versículo, San Juan 5, 4, por favor. San Juan 5, 4. Dice así:
Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Había un movimiento, había una actividad de ángeles. Y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Diga conmigo: el primero. Solo el primero obtenía la sanidad. Esto nos enseña a ser diligentes y a observar y a aprovechar las oportunidades que aparecen. Eso significa que tú y yo debemos estar atentos. Tú y yo no podemos vivir así como pajaritos, sino que tú y yo debemos estar atentos a las oportunidades. Tú y yo debemos estar atentos y observar y aprovechar todas las oportunidades que el Señor te ponga delante de nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Solo el primero podía ser sano. No había respuesta para el segundo, no había respuesta para el tercero, solo había respuesta para el primero. Y eso me llevaba a estar siempre atento. Eso me llevaba a estar siempre diligente, siendo rápido para poder mirar. Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Eso es mucho tiempo. Su enfermedad era grave. Su enfermedad era prolongada. La flor de la vida se le pasó en medio de esos años. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Jesús lo vio. Jesús lo vio. Tal vez tú pasas indiferente para mucha gente, pero no para Cristo. Jesús lo ve. Él ve tu condición. Él lo vio que estaba tendido en el suelo. Él sabía que llevaba 38 años enfermo. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra, porque vamos a orar para que Dios sane a los enfermos. La oración de este domingo por la mañana va a ser una oración de sanidad, y le vamos a decir al Señor: queremos que tu palabra se haga una realidad en mi vida. Necesitamos que tú, Señor, hagas y tú conoces mi realidad. Cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta de esta mañana. ¿Quieres ser sano? Dios nos quiere sanar. Dios quiere liberarnos. Dios quiere provocar cambio físico en nuestra vida. Jesús lo vio tendido. Jesús fijó sus ojos con tierna compasión. Jesús se conmovió ante el paralítico. Versículo 7. Señor, le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo quien me ayude. 38 años postrado, porque no tengo quien me ayude. Y esa es muchas veces nuestras respuestas a nuestras necesidades. No tengo quien me ayude. Vivimos en una sociedad egoísta. Hemos sido egoístas. Lo que este hombre le dice es una realidad que hoy vive la sociedad. No tengo quien nos ayude. Ahora, este hombre miró el lugar y le dijo: no tengo quien me meta.
Porque antes que yo vaya, siempre hay otro que me gana. Y esa es la palabra de esta mañana. Humanamente, siempre alguien nos va a ganar. Pero Jesús ha venido en esta mañana a hacerte la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres lograr lo que de manera humana jamás vas a poder lograr sin mi ayuda? Jesús ha venido en esta mañana a través de su palabra para darnos una salida. Dios es fiel y verdadero, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es grande. Él te ve en qué condición estamos, Él sabe en qué condición estamos, porque Él sabe que tú vas a poder estar otros 38 años sin sufrir cambios. Y Él ha venido para producir cambios. Él ha venido para producir cambios. Si estás enfermo, Él te quiere sanar. Si no puedes tener un bebé, tú vas a tener un bebé. Si tú tienes problema del azúcar, Dios te quiere ayudar. Dios te quiere sanar. Dios quiere obrar de una manera milagrosa. Por eso le dijo: 38 años. 38 años. Es demasiado para seguir sufriendo. 38 años es demasiado para seguir sufriendo. ¿Por qué Jesús puso su mirada en él? Porque él sabía que estaba 38 años. Él lo sabe todo. Pero él le dice: no, cada vez que yo voy, otro desciende primero que yo. Y esa ha sido nuestra vida. Presentamos un proyecto, otro se lo gana. Postulo a un mejor trabajo, otro se lo gana. Y esa es la realidad de nuestra vida. Y llevamos, yo no sé si tienes 37 años, pero jamás hemos podido lograr llegar cuando el ángel ha movido las aguas. Por eso Jesús vino a él. No tengo quien me meta, no tengo quien me ayude. Mira lo que dice el versículo 8. Así, al instante, Jesús, ¿qué dijo? Jesús no lo llevó al estanque, Jesús no lo cargó, y él fue al estanque y para que aquel hombre tocara el agua, sino que lo que dijo él, él declaró una palabra, él le declaró la palabra. ¿Y cuál era la palabra? Levántate. Esa era la palabra. Todos miraban el estanque con el agua, porque el ángel venía a revolver las aguas. Pero él ha venido en esta mañana a soltarte una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Es una palabra, es una palabra. La fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Y la fe de esta mañana debe ser más grande que la enfermedad que tengo. Tiene que ser más grande que la necesidad que tengo. Levántate. Esa es la palabra, levántate. No te voy a llevar al pórtico. Jesús ha venido. Él lo dijo: donde hay dos o tres congregados en su nombre, yo estoy ahí. Y está ahí para decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, no fue paulatinamente, no fue de a poco, sino así. Pueden hacer así, chispéame los dedos, vamos. Fue así, en un abrir y en un cerrar de ojo, aquel hombre se paró. ¿Sabe usted lo que significa estar postrado 38 años? ¿Por qué me cuesta tanto creer y cierro los ojos para no mirar a nadie? Yo no sé por qué me cuesta tanto creer en los milagros sobrenaturales de Dios.
que Dios lo puede hacer así, en un abrir y en un cerrar de ojo. El Señor lo puede hacer. ¿Por qué te cuesta tanto creer que para Él no hay nada imposible? ¿Por qué te cuesta tanto creer que tú puedes recibir el milagro en esta mañana? Esta mañana tú puedes recibir el milagro que tú necesitas. Esta mañana. Siga aplaudiendo, va a tomar más agua. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención? Que ese hombre está postrado 38 años ahí y Jesús le dice: levántate. Es una extraña orden para él. Es una orden extraña. Chao, me voy. Es una extraña orden para un hombre que no ha caminado en 38 años. Es una orden extraña para usted. A través de esta palabra, la oración de fe te sana. Si ha vivido siempre enfermo, claro que es extraño, claro que es distinto, es diferente. ¿Por qué me dice eso cuando yo llevo tantos años enferma? ¿Por qué me dice eso? Era una orden extraña, diferente, distinta. Pero le tengo una buena noticia. La obediencia es el gran remedio contra la impotencia. La obediencia es el gran remedio para la impotencia, para lo imposible. Por eso la orden era extraña. El hombre estaba en el suelo tirado 38 años. Lo cargaban, me imagino que lo sacaban para llevarlo a dormir. Nadie le había dicho: levántate y anda, y lo que es peor, toma tu lecho. Él no, seguramente no tenía fuerza. Y eso es lo que hace diferente a nuestro Dios, al Dios que tú y yo servimos, al Dios al cual tú alabamos, que Él es poderoso, que Él es extraordinario. La obediencia es el gran remedio contra la impotencia, pues nos pone en contacto con la omnipotencia de Dios. La obediencia te pone en contacto con la omnipotencia de Dios. Cuando tú y yo obedecemos, la obediencia te pone en contacto con la omnipotencia. Wow. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él lo sanó a través de la palabra. Él declaró la palabra. Mira lo que dice el Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20 dice: envió su palabra y lo sanó. El poder de la palabra te libra de la ruina. El poder de la palabra te libra de la enfermedad. El poder de la palabra te libra de la ruina. El poder de la palabra te libra de la enfermedad. El poder de la palabra te libra de la ruina. La pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto entenderlo? El ángel cada cierto tiempo venía y movía las aguas. Hoy Dios nos ha dado su palabra, que es fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasará,
mas su palabra no pasará. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro caminar. Usted ha venido a Jerusalén, usted ha subido a Jerusalén, y esta mañana Dios nos quiere sanar. Dios te quiere liberar de las enfermedades. Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer esta mañana? Se levantó a una salud perfecta y robusta. ¡Qué sorpresa! Al instante se sanó. De repente quedó sano, fuerte y capaz de valerse en todo por sí mismo, por cuanto cargó la camilla después de 38 años. Eso es lo que Dios puede hacer. Por eso Dios nos dejó esta historia, para que usted y yo la creamos. Para lo que Dios hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy contigo. Para que Dios lo pueda hacer, que lo que Dios hizo ayer al leer esta palabra, creer que Él nos dejó su palabra, para que creamos a su palabra, porque el Dios Todopoderoso lo quiere hacer en tu vida, porque Él te ve, Él te conoce. Mateo 15, 29. Ya estoy terminando. Mateo 15, 29. Tan prendió los aires. En la otra iglesia voy a poner aquí una cuestión aquí arriba. Directo. Mateo 15, 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte, se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojo, ciegos, mudo, manco y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y así los sanó. El de ayer es el de hoy. Lo hizo ayer, lo quiere hacer hoy contigo. Solo Él quiere que tú y yo le creamos. Solo quiere que tú y yo lo creamos, porque envió su palabra y lo sanó y nos libró de la miseria, nos libró de la pobreza. Su palabra es poderosa y lo sanó a todos. Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, punto y coma. Y Él, Jesús, poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos, los sanaba. Los sanaba. Y ese va a ser el clamor de esta mañana. Sí o sí me sana, porque voy a creer en su palabra. El hombre de 38 años no está aquí, pero Jesús está aquí con nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Él está aquí para sanarnos. No me voy a ir como llegué. Algo me va a suceder. Algo me va a pasar. Amén. Quiero que todos los enfermos vengan aquí al altar. El coro que todavía no suba, porque veo a varios coristas enfermos también así. Si hay alguien enfermo que dice, yo necesito, estoy cansado de las pastillas. Todos aquellos que están enfermos, quiero que vengan aquí al altar. No importa, la Biblia dice de cualquier enfermedad, de cualquier enfermedad. Vamos a poner por obra esta palabra. Acérquense más adelante, por favor, acérquense más. Acérquense nomás. Vamos a poner por obra esta palabra. Y le vamos a pedir al Señor. Él sabía que estaba 38 años tirado. Él sabe cuál es la necesidad que tienes. Él sabe cuál es la necesidad que tú,
que tú tienes. Él sabe la necesidad que yo tengo. Él lo sabe. Él lo sabe. Y vamos a pedirle al Señor que Él se glorifique. Quiero que la iglesia se ponga de pie, por favor. Aonta el piche, sube piche. Quiero que repitan la oración con fe. Y le vamos a pedir al Señor. Y le vamos a decir: estamos cansados de las pastillas. Estoy cansado del glafonil. Y le vamos a decir al Señor: yo quiero vivir esta palabra. Yo quiero vivir esta palabra. La ansiedad me está matando. Yo quiero pedirte, Señor, solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti, Señor. Y yo quiero pedirte que tú te glorifiques. Solo Dios lo puede hacer. Yo no soy el que sano, el que sana es el Señor. Yo quiero ser el ángel de esta mañana para orar por ti y pedirle al Señor que Él se glorifique sobre tu vida. Quiero que repitas la oración que voy a hacer. Solo tienen que repetir y creer. No solo repita, quiero que crea. Quiero que crea que Dios va a hacerlo. Y le vamos a decir al Señor: quiero ser sano, robusto, fuerte. Nunca más, nunca más me voy a enfermar. Ore conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Recuerdo la palabra de Pedro. Recuerdo la palabra de Pedro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Había un pórtico de Salomón. Había un pórtico de Salomón. Cinco pórticos. Cinco pórticos. Un ángel. Un ángel. Revolvía las aguas. Revolvía las aguas. Pero esta mañana. Pero esta mañana. No es un ángel. No es un ángel. Jesús. Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz por nosotros. El que murió en la cruz por nosotros. El que se llevó nuestras enfermedades. El que se llevó nuestras enfermedades. La Biblia dice. La Biblia dice. En el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Por sus llagas. Por sus llagas. Fuimos. Fuimos. Nosotros sanados. Nosotros sanados. Y yo te pido en esta mañana. Y yo te pido en esta mañana. Tú conoces la necesidad que tengo. Tú conoces la necesidad que tú tengo. Tú conoces el problema físico que tengo. Tú conoces el problema físico que ha tengo. Ha sido complejo. Ha sido complejo. Ha sido difícil. Ha sido difícil. He tenido que vivir con esto. He tenido que vivir con pero esto. Pero en esta mañana. Pero en esta mañana. Creo a la palabra. Creo a la palabra. Creo a la palabra. Creo a la palabra. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará. Tu palabra no pasará. Tu palabra no pasará. Dame la fe para creer. 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 A través de tu palabra. A través de tu palabra. La oración de fe. La oración de fe. Sana al enfermo. Sana al enfermo. La oración de fe. La oración de fe. Sana al enfermo. Sana al enfermo. Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. He venido y he subido. He venido y he subido. Para estar en mi Jerusalén. Para estar en mi Jerusalén. Y yo te pido en esta mañana. Y yo te pido en esta mañana. Que desaparezca. Que desaparezca. Ahora mismo. Ahora mismo. Y le ordenamos. Y le ordenamos. A toda enfermedad. A toda enfermedad. Sal fuera ahora. Sal fuera ahora. De mi cuerpo. De mi cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. 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 Quiero ser sano en esta hora. Quiero ser sano en esta hora. Quiero irme a mi casa. Quiero irme a mi casa. En un abrir y en un cerrar de ojos. En un abrir y en un cerrar de ojos. Oh Jesús, tócame. Oh
Jesús, tócame. Oh Jesús, tócame. Oh Jesús, tócame. Ahora mismo. Ahora mismo. Quiero ser libre. Quiero ser libre. De esta enfermedad. De esta enfermedad. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Ahora mismo. Ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Llamo al orden mi cuerpo. Llamo al orden mi cuerpo. Todo lo que esté desordenado. Todo lo que esté desordenado. Dentro de mi organismo. Dentro de mi organismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ordeno. Ordeno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que todo mi cuerpo. Que todo mi cuerpo. Entre en el orden natural. Entre en el orden natural. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si no podía tener hijos. Si no podía tener hijos. Ahora voy a tener hijos. Ahora voy a tener hijos. Si estaba enferma. Si estaba enferma. Ahora voy a estar sana. Ahora voy a estar sana. Si la presión me subía. Si la presión me subía. Ahora se va a normalizar. Ahora se va a normalizar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Porque por sus llagas. Porque por sus llagas. Nosotros fuimos sanados. Nosotros fuimos sanados. He escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Me enviaste tu palabra. Me enviaste tu palabra. Y tu palabra me sanó. Y tu palabra me sanó. Y me libró de la ruina. Y me libró de la ruina. El poder de la palabra. 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 Si estoy enfermo, me sana. Si estoy enfermo, me sana. Si estoy en ruina. Si estoy en ruina. Él me libra de la ruina. Él me libra de la ruina. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Úngeme en esta hora. Úngeme en esta hora. Desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Desde la cabeza hasta la planta de mis Dame pies. Dame una unción fresca. Dame una unción fresca. Que la unción de esta mañana. Que la unción de esta mañana. Que la unción de la palabra. Que la unción de la palabra. Pudra mi yugo. Pudra mi yugo. Y quite mi carga. Y quite mi carga. Porque soy libre. Porque soy libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Lo declaro. Lo declaro. Soy sano. Soy sano. Lo declaro. Lo declaro. Soy sana. Soy sana. Lo declaro. Lo declaro. Soy sano. Soy sano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. 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 Voy a vivir esta palabra. 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 En el nombre de Jesús. 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 Quiero que levanten sus manos ahora. Adore al Señor y dale gracias. Creyendo que ya Dios lo hizo. Solo dale gracias al Señor y dile gracias, Señor. Es importante que tú empieces a dar gracias al Señor y decirle gracias, Señor, porque yo creo que tú lo hiciste, porque yo creo que tú llamaste al orden mi cuerpo, porque yo creo, Señor. Empieza a darle gracias al Señor y decir, Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, gracias, gracias. Señor, gracias. Señor, allá en los hogares, a través de las redes sociales, ahí en las casas, en los hospitales, en las clínicas, dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor por lo que Dios está haciendo ahí en tu lecho, por lo que Dios está haciendo ahí en tu pieza, por lo que Dios está haciendo ahí en el living. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. No hemos visto nada, pero dale gracias. Aleluya. Bendito sea su nombre.